Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net. Gracias a ustedes, seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Marco Antonio Estrada y Luis Hernández, entrenadores de atletismo, indican que ya se preparan para los Juegos Nacionales, que están a menos de un mes. Sí, correcto. Nosotros ahorita, el día de ayer, recibimos ya el listado oficial, ¿verdad?, de convocados. Tenemos en total 19 convocados. Es una delegación bastante grande la que vamos a llevar, ¿verdad? Se ha mantenido ese número durante varios años y pienso que este año pues vamos a también dar batalla, ¿verdad?, a los equipos fuertes, que en este caso sería Izabal, ¿verdad? Izabal, la capital, Zacapa, ¿verdad?, que también es un equipo fuerte, y esperamos, ¿verdad?, que los resultados pues sean buenos para el departamento de Jalapa. ¿Cuándo son los Juegos Nacionales? Los Juegos Nacionales son 8, 9 y 10 de noviembre en Quetzaltenango. ¿Primer vez que van a Quetzaltenango? Con este equipo y a Juegos Nacionales, sí. Y acabamos hace un par de meses, estuvimos, pero con el CADER, Nacionales con el CADER. ¿El clima de allá les ayuda, les afecta o es un reto? Nos ayuda en eventos de corta duración, como por ejemplo 100, 200, salto largo, salto de altura, los lanzamientos. Pero en eventos de fondo sí nos afecta un poco, ahora por la altura. Para los T21, los Chapines y el mundo, notijalapa.net.